Pero precisamente la evolución de la humanidad, de la sociedad, radica en eso, ir dejando atrás expresiones tradicionales, culturales, que sean violentas, que no aporten nada al conjunto de la sociedad. En 1941, las graderías se dividieron en sur y sombra, separadas por dos rejas. Las entradas a sur eran gratuitas, mientras que las de sombra eran pagadas, tenían espaldar y brazos divisorios muy grandes. Había menos de 3.500, si quieren llamarlo para salir un domingo, había el cine, el fútbol, el motor y el museo, que era lo que en aquel momento llamaba la atención. La gente se volcaba en masa, claro, a las corridas de toros, ¿no? Era uno de los espectáculos preferidos de la afición limeña de aquellos años. Imagínense la